Pero bueno, lo podemos usar, este objetivo microscopio, y hacer pequeños cráteres. Luego la luz pues se recoge, se analiza con un espectrómetro, con una CCD. Necesitamos un sistema de retardo siempre para poder discriminar entre, retrasar la adquisición de el impulso láser, porque si nosotros adquirimos demasiado cerca de la formación del plasma, vemos un continuo, si nos vamos alejando, ese continuo va desapareciendo y vamos viendo nuestras líneas espectrales, ¿no? Necesitamos siempre tener un sistema de retraso para esto, para poder jugar con el retraso entre formación del plasma y detección, y eso es un sistema LIPS. Entonces LIPS pues tiene ventajas y tiene desventajas, como cualquier técnica. Ventajas: no necesitamos, si no queremos, hacer un tratamiento de la muestra. Si vamos a analizar un sólido, no tenemos por qué disolverlo, no tenemos por qué digerirlo, porque solo necesitamos acceso óptico del láser hacia la muestra. Y eso mismo pasa con líquidos, con gases y con aerosoles. Si no queremos, no tenemos por qué hacer tratamiento de muestra. Y eso es una gran ventaja en muchas aplicaciones. Podemos usarlo en condiciones atmosféricas normales, no necesitamos usar gases como argón, no necesitamos usar condiciones de vacío. Nos da análisis multielemental siempre que nuestro detector y nuestro espectrógrafo pues no lo permita. Una cosa buena que tiene su resolución espacial. Como ya he dicho, nosotros podemos tener resoluciones, o sea, podemos enfocar en un punto muy pequeño de nuestra muestra, con lo cual la resolución espacial puede ser de 10-15 micrómetros, incluso menos. Yo he puesto 10-15, estoy exagerando. Ya hemos visto que había incluso resoluciones de 3 micrómetros en algunos trabajos. Entonces, esto está bien porque podemos hacer mapping, podemos hacer también medidas estratigráficas, porque el impulso láser va ahora dando la superficie, y para nosotros, para nuestra aplicación, es muy importante porque podemos hacer análisis de micromuestras. Entonces, esa es otra de sus ventajas: el análisis es rápido. Un espectrolit nosotros lo podemos tener en cuestión de nanosegundos, siempre que tengamos el detector adecuado. Con una ICCD podemos hacer un análisis en poco más de nanosegundos. Otra cosa es coger el espectro y trabajar con él, pero lo que es el análisis muy rápido. Y una cosa muy buena también que tenemos con esta técnica es que, claro, ahora ya tenemos láseres muy pequeños, tenemos espectrómetros muy pequeños, con lo cual podemos tener sistemas LIPS muy pequeños. Pueden ser automatizados, pueden ser portables y se pueden usar para medidas en campo. Esas son sus ventajas. ¿Desventajas? Pues algunas muy grandes. Es poco sensible si comparamos con otras técnicas, como por ejemplo un ICP óptico, ¿vale? Una absorción en llama. Esa es una de sus grandes desventajas. Otra es que es poco precisa si la comparamos con otras técnicas, porque hay muchos factores que influyen en la interacción láser-materia, porque podemos tener fluctuaciones pulso a pulso. Por una serie de cosas, nosotros tenemos precisiones que son bastante peores que las que se obtienen con ICP óptico, por ejemplo. Y bueno, esas son sus ventajas y son sus desventajas. Entonces, ¿qué pasa? Si os fijáis, por una parte nosotros tenemos las técnicas de microextracción. Con ellas lo que nosotros vamos a obtener es un microvolumen de muestra, pero también nos van a permitir aumentar nuestros límites de detección. Por otra parte tenemos LIPS, que tiene una baja sensibilidad, pero bueno, nosotros podemos subir los límites de detección utilizando técnicas de microextracción. Es decir, que si la combinamos las dos, podemos tener un análisis sensible. Además, tenemos al final un microvolumen de muestra, pero bueno, no importa, porque el LIPS es capaz de analizar esos microvolúmenes de muestra. Es decir, que si la combináramos las dos y tuviéramos éxito, pues podríamos tener un sistema que nos permitiera hacer análisis inorgánicos a nivel de traza, si tenemos suerte y trabajamos mucho. Y además, como los equipos son de pequeñas dimensiones, son automatizables, si conseguimos también automatizar el proceso de microextracción, que podría ser posible, pues al final tendríamos, si lo conseguimos, un sistema automático para medidas rápidas y medidas portables, medidas en campo, digamos, de analitos inorgánicos. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces hemos hecho
algunas investigaciones para ver si es posible que esto ocurra. Lo primero que hicimos fue analizar o ver si nuestra técnica LIPS era capaz de analizar microvolúmenes de muestras. No hicimos procesos de microextracción, simplemente pues intentamos analizar microgotas que contenían manganeso. Vamos a ver si vamos a poder hacerlo o no con la técnica LIPS. Entonces, este era nuestro sistema, un sistema típico LIPS, con nuestro láser de neodimio gliac a 1064, con esa energía, teníamos un espectrómetro que solamente cubría desde 300 a 400 nanómetros, ese era su intervalo de longitud de onda, y además tenía un tiempo mínimo de adquisición de un milisegundo, cosa que, bueno, no es muy buena para LIPS, porque un plasma LIPS dura microsegundos y nosotros adquirimos milisegundos, con lo cual la relación señal-ruido, señal-background, señal-ruido realmente, se degrada. Ese era nuestro sistema. Entonces nosotros, bueno, aquí se puede ver en una fotografía, no es portátil, evidentemente, es un sistema que ahora mismo tenemos en el laboratorio, pero en un futuro se podría hacer uno portátil. Esa era solamente la parte óptica, el láser esta parte, ¿no? Y el detector también. Entonces lo que nosotros hicimos fue preparar muestras sintéticas que tenían diferentes concentraciones en manganeso, utilizamos unas disoluciones con un 10% de tritón, microvolúmenes de estas disoluciones preparadas las intentamos analizar utilizando dos estrategias en LIPS. Una era analizar directamente las gotas suspendidas. Las gotas se formaban el plasma y directamente analizarlas. Y en la otra, lo que hicimos fue depositar las gotas sobre sustratos metálicos, en este caso de aluminio, que es el que hemos usado ahora mismo, dejar secar esa gota y después de estar seca, irradiarla con el láser. Eso es lo que nosotros queríamos ver, estas dos metodologías. Entonces hicimos la primera, teníamos la gota que estaba aquí suspendida de la microjeringa, nuestro láser se enfocaba sobre la gota, creábamos el plasma y ese plasma emitía radiación, nosotros la colectábamos, en fin, hacíamos el análisis LIPS y teníamos nuestro espectro. Aquí usábamos siempre 10 microlitros de muestra, que era lo que teníamos aquí suspendida de la jeringa. Y claro, cada vez que enfocabas el láser sobre la muestra y disparabas el láser, la gota desaparecía, con lo cual cada gota nos daba un espectro. Lo que hicimos fue promediar tres espectros de tres diferentes gotas para cada concentración. Bien, esto en realidad fue un desastre, porque los resultados fueron bastante negativos. Poca linealidad de la recta, reproducibilidad pésima, límites de detección peores. Nosotros no conseguíamos ver ni siquiera un 0,2% de manganeso en la gota. Es decir, no. Aunque pudiéramos hacer la microextracción de 0,2%, llamarle traza, por mucho que uno aumentara esa concentración, no tenía sentido. Así que, bueno, esto desde luego no era viable, no era útil. Probamos con la segunda metodología. Y en la segunda metodología lo que hicimos fue coger esas mismas 10 microlitros de muestra, depositarlo sobre sustratos de aluminio, un sustrato de aluminio, dejarlas secar y luego pues disparar el láser, hacer varios plasmas en una misma gota, porque es posible, como tiene un punto focal muy pequeño, varios plasmas en una misma gota y luego promediar. Entonces vemos aquí, esto es una gota, se pueden hacer hasta 6 plasmas en una misma gota. Nosotros al final hicimos 5 para cada gota, porque si no podemos tener problemas de que se solapen. Entonces hicimos 5 para cada gota. Esta es una de las ventajas ya que vimos con esta nueva forma de hacer este análisis, que podemos hacer varios replicados de una misma gota. Y también vimos que la señal se incrementa muchísimo cuando hacemos el análisis de esta forma. Bueno, también es lógico, ¿no? Porque están secas y porque tenemos el soporte metálico. Si veis aquí, el espectro azul es lo que nosotros conseguimos con un
un 1% de manganeso con la metodología anterior, el análisis directo. Esta señal de aquí es la que nosotros obtuvimos con un 0,1% de manganeso con este nuevo sistema. Es decir, un incremento muy bueno en la señal. Bien, hicimos también nuestra resta de calibrado, vimos que la linealidad pues aumentaba, o sea, mejoraba, perdón, era también más reproducible y los límites de detección, bueno, no que fueran una maravilla, 6 ppm, pero eso sí, 6 ppm, si consideramos que con la microextracción a veces se pueden incluso llegar a factores, a veces, no siempre, a factores de enriquecimiento de hasta 200, pues ya podemos decir que puede ser una técnica viable para lo que nosotros queremos, si lo combináramos. Bien, eso fue un primer estudio y ahora os voy a enseñar los últimos resultados que sí que hemos obtenido. Entonces, aquí sí que ya intentamos ver qué pasa si combinamos las dos técnicas, microextracción y LIPS. Y lo que hicimos fue pues hacer muestras sintéticas. Estas muestras sintéticas tenían diferentes concentraciones en varios analitos. Estas muestras que nosotros hicimos acuosas, eran muestras acuosas, a ellas le aplicamos el proceso de microextracción, single drop microextraction, para ello usamos siempre 20 mililitros de muestra, y esas gotas, una vez los analitos transferidos y una vez extraídos en esa gota, entonces la analizábamos con LIPS. Nosotros utilizamos un agente quelatante que fue el APDC, para ajustar el pH, pues disoluciones de amoníaco, y como agente extractante se utilizó tolueno. Entonces hicimos la metodología que ya he contado, la de single drop microextraction, la de inmersión directa, no espacio de cabeza, no tiene sentido, inmersión directa. Hicimos eso y luego la analizamos con LIPS. El sistema LIPS que se usó fue el mismo que antes, solo que nosotros ya habíamos mejorado un poquito la óptica, habíamos mejorado un poco el sistema desde el punto de vista de la colección óptica y todo eso, y además cambiamos el espectrómetro, que en principio era un espectrómetro monocanal, cubría un pequeño intervalo de longitudes de onda, y en este caso estamos usando otro espectrómetro que tenemos nuevo, que son 5 canales, y al final nos permite cubrir un intervalo de longitud de onda bastante más grande. El tiempo de adquisición siempre estaba limitado por el espectrómetro, fue igual un milisegundo, no podíamos cambiarlo. Y el tiempo de retraso entre el láser, es decir, el plasma, y la adquisición fue de 5 microsegundos. Esto es un tiempo muy grande para una medida LIPS, pero es lo que vimos que era el óptimo. Normalmente son tiempos más cortos, pero en este caso nosotros vimos que 5 microsegundos estaba bien. Bien, ese fue nuestro equipo LIPS, lo que nosotros usamos, y las medidas, pues, eso es, así se hizo el análisis. Nosotros depositábamos varias gotas en la placa de aluminio, la dejábamos secar y luego irradiábamos con láser, se formaban los plasmas, hicimos 3 plasmas en cada gota y luego medíamos. Los espectros se mediaron. Entonces así se hizo el análisis LIPS.